I stand as a samurai. Muy buenas samuráis, soy Tostón, este es mi canal, estamos en Nioh 2 y os presento Evolution Build 2.0. ¿Qué va? Esta es la Ultra Instinto Build 2.0, ¿vale? Creo que la skin va acorde, como otro nivel, como la he evolucionado más de la que hice hace 2 años. He aplicado otros conceptos que en este tiempo he ido aprendiendo, es como todo. Y con todo eso, habiendo hecho muchos veces de este tipo de builds, contigo es un lío ajustarla, escalarla, tiene un daño base muy bajo. Bueno, os voy a mostrar los parries sí que he conseguido que hagan mucho más daño ajustando el talismán de puño para humanos, para parry no hace falta, para los golpes sí, ¿vale? O sea, esto tenerlo en cuenta. Luego vamos a los aspectos técnicos. Primero voy a mostrar este tipo de build, no sé si dónde dejarla, en qué categoría. Yo las veo más bien en el tipo reto, sobre todo aquí en el Nioh 2, para abajo, inframundo. Un lío, ¿sabes? Pero vamos. Claro, es que te... Vale, 206.000, ¿vale? Ahora vamos a ver a aquello que hay allí. Vamos a ver este que le voy a hacer. Vale, me también voy a preparar el gesto para que veáis el gesto. Luego haremos una random en el bajo inframundo, en los primeros pisos. A ver, no me lío yo. Vale. Ahora sí, vale, lo ponemos aquí atrás. Vale, ahí sí que hace falta el talismán del puño, no me lo puse, fijaros, hizo 40.000, ahora vamos con el talismán del puño, vale. El parry que habéis visto sin crítico es 160.000, con el crítico, ay, con el, la píldora de último aliento, pues os da 40.000 más, vale. Vamos aquí. La conmoción. No. No, dale, cae, cariño. Si no lo mata antes, porque... ¡Qué pinta que va a morir! Pero sí, ahora sí. Pero yo creo que se le han ido las cosas. Sí, se le han ido las cositas. Las cositas. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. No, no voy a cambiar de espíritu, le voy a tirar algún fuki porque al menos sé que ahí voy a asegurar el tiro, ¿sabes? Sí, ahí voy a asegurar el tiro. Ahora voy a hacer así y haré un cambio. Vale. ¿Eh? Y ahí sí, ahora me voy aquí. 206.000, como habéis visto. Hay que estudiar las cosas como todo. Bueno, os muestro por curvación, por Tajericao. Si queréis esta dadiva de Tajericao, mirar el vídeo mío donde muestro en qué piso sacar las dos dadivas ocultas del juego, ¿vale? O sea, ahí lo podéis pasar toda lo que queráis a Tajericao, ¿eh? Esa es la única, el Sudama, Big Sudama te lo cambia. Mirad mi vídeo ese que tengo de la cómo sacar las dos dadivas ocultas, ¿vale? Ahí lo explico, ¿vale? Para sacar esta y la Sukuanicona, ¿vale? Bueno, esto es lo del este, fijaros, está, hay que tener estos heredables, ¿vale? Hay que tener estos ataques de los naranjas heredables, si no mal asunto, y de los que son a 42, porque todo esto va muy ajustada, ¿vale? ¿Vale? Hay que conseguir que tenga esto de ataque indiferente si no tengamos nada aquí, nada, no, que tenga ataque, porque es que no es la única forma de sumarle. Aquí estoy por cambiar otra pieza que tengo vida, para que tenga más vida y me dé más chance. Aquí sí que anima cuerpo a cuerpo, porque vamos a pegar cuerpo a cuerpo, aunque sea mano desnuda, ¿vale? Y el arma aquí que no tiene importancia, no tiene importancia, fijaros la base, ¿vale? O sea, todo este tipo de builds te dan idea para luego las cuerpo a cuerpo. No es un conocimiento en vano, ¿vale? Aunque luego no sean útil, para mí ya va a ser ya un sueño húmedo si logro matar con esto en el bajo inframundo al pesadilla, ¿vale? O sea, ya cuando me salga, os lo mostraré, cuando encuentre por ahí un pesadilla, me salga un pesadilla, pues a ver si lo puedo matar, ¿vale? A lo mejor el que me entra a diarrea es a mí, ¿vale? Porque, y fijaros la
El tema de base, 1613. Me ha costado subir esa base ahí. La anterior, de hace 2 años, me quedaba en 1200, pero esta vez hice otra remodelación de estas. O sea, es que estas builds, no, al tú no ponerte armas, no hay base. Lo único que te da base es la habilidad, por eso he puesto 200 puntos, y fuerza, y constitución, porque por el set que llevo, para que me meta más base, ¿vale? Para que me suma más base de ataque, ¿vale? Esto me daría, pues ahí 200, 300 puntos más de base, ¿vale? Por ahí la de constitución, ¿vale? Del set del guerrero del este, ¿vale? No queda otra, porque no cabe. No puede decir, no hay si prueba, no hay aquí más pruebas. Esto llevo yo miles de horas haciendo este tipo de wheels, ¿vale? Y no hay más pruebas, no cabe nada, ¿vale? Porque te tienes que quitar un arma, ¿vale? Porque si no, no sería mano desnuda. Entonces, o cabe la dádiva y te cabe algo así, con 4 piezas. No cabe nada más, no hay más que mirado, ¿vale? O sea, ya hice esta. Con guerrero del este o guerrero de un ano, guerrero del este, la hice en divina en senda de sueño del fuerte. Imaginaros, que yo llevo ya, he nacido casi haciendo wheeler de mano desnuda, ¿vale? Y con todo eso es un lío escalarla. Bueno, que os enseñe más. Fijaros las estadísticas en los beneficios de estado. Fijaros, en mano desnuda 879.79.7%. Fijaros, ataque, bueno, sí, hay que meter ataque ahí en los heredables, son naranja. Daño, ataque alto, daño físico 4%, ahí estaría mejor meter más, entonces en el pergamino. No, fijaros, 879, con todo eso, aunque veáis ese porcentaje, hostia, que está lleno de 900, todavía sigue siendo insuficiente. Si no llevas a los enemigos o los bosses a un estado de degradación, te comes un culín. Es que esto es otro nivel. El que desee sufrir, que se haga la build. El que desee ver lo que es morir en Nioh 2, que se haga la build. Que va a ver lo que es. Ya enseñaré un pergamino, si queréis, con arquero a mano desnuda, un pergamino 750, lo que es. Claro, con armas te puedes cubrir. Es que con esto no te puedes cubrir. Esto hay que decirlo. Es que hay que decir las cosas como son. Esto no te puede cubrir. Esto te revientan, o sea. Y ya es otro juego. Esto es un clérigo. Esto se puede meter en categoría de clérigo. Necesita el talismán del puño. Bueno, si te acaba el talismán del puño, pegas 1000, ¿no? No hacen nada, o sea, es un infierno. A veces, claro, con el arma, tú con un arma, cuando se te acaban las cosas, pues al menos tienes el daño base del arma y con eso puedes sacar a acabar el combate. Pero con esto, no, que son ya son para gente muy especialista. Es que yo creo que está ya tirando a retos, pero es curiosa. Y ya como reto personal, a ver si me puedo matar un pesadilla cuando la acabe de pulir y cambie el núcleo, ¿no? Vale. Y fijaros cómo engaña a los Tian Ninja, ¿vale? Me falta la absorción de ánima en el núcleo. Y si puedo tener 3,3% de corrompido, necesito el núcleo de Kenki con 2 versiones. Fijaros que está aquí, que lo voy a enseñar. Creo que aquí, no, aquí lo puedo enseñar. Vale, está mal el núcleo no está bien, ¿vale? Esto no me interesa. Bonificado no. Esto valdría para la otra. Necesito uno con corrompido, que me dé ánima por corrompido, ¿vale? O sea, este lo hice para la otra que iba con el espíritu Jo o con Soaya cuando hice hace 2 años, ¿vale? Este me puede valer este núcleo perfecto para la otra, pero quiero uno que tenga corrompido, porque si no, es la única forma de balancearla bien, ¿vale? Porque si no, estoy yendo con Baku. Fijaros, las bases del arma, aunque no la utilice, fijaros, que os lo voy a enseñar. 7690. Si me pongo a Baku, a Baku, que lo llevo a Soaya, fijaros, está por aquí. Y me pusiera núcleo más tocho que diera más ataque, fijaros la base que se me ha quedado de arma. Fijaros la base de arma. Fijaros, 7.734, creo que poniendo núcleo más tocho, que tiene más ataques, ¿vale? Más tocho, cuando digo, a base de ataque, aquí un Kasha, que tiene más 700, que tiene 180 y algo, o el de pesadilla, ¿vale? Yo creo que se va a la base, si pusiera aquí el de pesadilla, se va a la base a 7.800, ¿vale? Todo esto te dan ideas para siguientes builds de armas, todo esto es que no es conocimiento en vano. Yo creo que ahora ya tengo el conocimiento necesario, y aquí siempre hasta yo mismo estoy aprendiendo, ¿vale? En un juego así, tan complejo, ¿vale? Para haberla hecho mejor. Creo que antes no estaba preparado yo, hace 2 años, para hacerla mejor, y creo que ahora es cuando la puedo hacer mejor. Ahora tengo más ideas, tengo más conocimiento, sobre todo conocimiento, y quizá ahora tenga el nivel necesario para llevarla a otro nivel. Por eso, Ultra Extinto. Este sería el nivel Ultra Extinto. Que es lo que yo creo, que cuando Son Goku pasa a otro nivel, sube su jugabilidad, o sube su potencia, o su
su nivel de fuerza, pues es otro nivel, ¿no? Y esta build te requiere otro nivel, ¿no? Entonces, este sería el tema. ¿Qué más os puedo explicar? ¿Qué más os puedo explicar? ¿Vale? Este sería el tema. Vale. Sí, el núcleo de Kinky, fijaros, ¿eh? Fijaros lo. No, lo voy a hacer así para que lo veáis. Fijaros. Fijaros lo que pone aquí, cómo engaña a los tías ninjas. Vosotros veis más 47, más 44,7% de mano desnuda. Vale. Si yo me. Ay, espera. Si yo me. Ahora no puedo poner un navenague porque cambia aquí. No, sí, tiene que caber un navenague. Bueno, de ahí un navenague. Un navenague. Fijaros. Un navenague, ¿vale? No, este no, este es un navenague. Vale. Vamos a. Para que veáis, ¿eh? Para que veáis. Es que estas cosas. A base de mucha hora, estudio, tester, fijaros. Me subió la base, obviamente, un poquito más. Pero fijaros lo que quiero enseñar aquí. Fijaros, 835. 835 a manos de nuda por ciento, vale. Quedaros con ese dato, ¿eh? Yo para que os di cuenta que, que esto no es. Venga, salgo aprendido y ya lo tengo todo. Vale, fijaros lo que dice. Es 40, vosotros, tío, 44%, 44,7%, sí, la mitad del daño, no, es más 44,7. Ahora, era 833, pues ahora me lo voy a equipar, a que lo veáis, espera, que me lo equipo. Y fijaros, vamos a las mejoras de estado, y fijaros, 879, ¿no? Se ha sumado ese 44, no es un sobre, no es multiplicativo, es de suma plana. Ese 44,7% se suba al porcentaje de manos desnuda. Por lo tanto, está esto, esta build está muy apretada, más apretada que los remaches de un submarino, ¿vale? Es que esto, uf, aparte no hay pasiva, no hay los beneficios arcanos de las habilidades. Lo bueno que tiene la construcción, que en Neo 1 no se pueden hacer pulsos, ahora sí se pueden hacer pulsos. Fijaros, te da velocidad cuando tú pegas golpes. Te da un aumento de ataque que da menos que carnicería y pulso sin arma. Esto es súper importante, ¿vale? Fijaros. ¿Lo veis? ¿Vale? Os va a permitir eso. Os va a permitir, por ejemplo, si hacéis así, haría un combo, por ejemplo. A ver si me lo va a hacer. A ver. Habría que hacer así. Y hace una patada, ¿vale? O sea, fijaros, los consumos de ki ya no afectan la postura. Fijaros en mi barra arriba, segunda barra de ki. Fijaros el consumo. 1213, 1213. Ahora me pongo en postura baja y fijaros, 1213. Por lo tanto, ya me pongo en postura alta, llevo el espíritu de postura, el joeste para llevar el OM, para llevar el 4% que tiene de postura alta y ya está, no tiene más. Aparte, fijaros, si te pasas, si haces spam, te va a hacer la borteleta de Dark Souls. Indiferentemente, aunque vayas en baja, vale, va a hacer la misma borteleta. La movilidad del PJ también está estacionaria, no le va a afectar como cuando nos ponemos un arma, por ejemplo, las posturas. Por ejemplo, aquí tú esta movilidad va diferente a esta, ¿no? ¿Vale? Ahí si spamea, por ejemplo, ¿ves? Si yo voy a toques de X, flojitos, para esquivar y ser rápido, como vi el vídeo del otro día, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo veo a alguien que hace así, si tú spameas como un loco, ¿ves? ¿Eh? Si tú spameas demasiado, por ejemplo, aquí. Sigue esquivando. Si haces una, te esquiva. Pero si spameas mucho como un loco, te hará la bordeleta Dark Souls. Ahí pierdes velocidad. En cambio, a mano desnuda, ¿vale? Solo tienes esa pulsación. Tienes que tener más tacto en el control, en el X. Si te pasas, harás la bordeleta. Está un poco fea que te frena un poquito la velocidad, ¿vale? Entonces, a la hora de llevarla, lo bueno que vas a hacer esto, ¿eh? Que va a permitir meter ese pulso en alta, ¿veis? Haciendo el dash, ¿vale? Lo va a permitir, fijaros, ¿eh? Y ahí llevo curación cuando me agoto el king la armadura de pierna, ¿vale? Y otra cosa, en el pergamino, claro, el pergamino que me he hecho exclusivamente para esta build, habilidad suprema, fijaros, ¿eh? La habilidad, lo que os dice, esta suprema no está mal. Sin fallando el pulso de ki te va a dar los beneficios de cielo, de hombre y tierra, de los beneficios que te da por pulsear. Aparte de darme el ataque en pulso de cielo, que por eso lo he puesto. Luego la OMI no me queda aquí, me hubiera preferido daño de ki, tiene muy bajo el daño de ki, creo que tengo ni 23, con eso no busca esta construcción suprema porque tenía el estar suprema.
Aquí fuerza suprema, ¿vale? Condición suprema que me cure cuando llegue a un 70%, ¿vale? Menos de salud, eso está bien, pero con todo eso seguro que me peinan de una. Senda al diablo para que dure más los buffos, porque a veces he estado golpeando, el talismán este del puño se te acaba y de golpe empiezas a hacer menos daño, ¿vale? Y entonces, fijaros lo que voy a explicar de lo de la vida suprema. Por ejemplo, a ver si me sale mal un pulso, porque tengo tan sincronizado, hacerlo siempre bien, ¿vale? Si yo hago el pulso, ¿qué hace la habilidad suprema? Aunque lo hagan mal, te lo va a dar igual, fijaros, ¿eh? Aunque lo hagan mal, a destiempo o antes de tiempo, fijaros, os va a dar el beneficio igual. Eso es lo que hace la habilidad suprema, ¿vale? Aparte de darte más inmunidad, que va, fijaros, a ver si lo hago mal, ahí. Solo apretas y te sale. Por ejemplo, solo apretas, eso está, el pulso está mal hecho, el pulso tiene que sonar. Esto sería el pulso bien hecho, ¿vale? Que se ve en el cuerpo del PJ el ki afulado, ¿no? Que retorna al cuerpo, fijaros, ¿eh? Y entonces la habilidad suprema, espera que se me quite, ¿veis? Ya te lo va a poner. Si hago aquí, ¿ves? Aún haciendo mal el pulso, ¿qué pasa? Que a veces no, eso viene bien, ¿vale? Porque a veces no tengo que esperar y ya puedo hacer un cancel, ¿vale? Ya puedo hacer un cancel attack, ¿vale? Y me va a estar dando ese beneficio, ¿vale? O sea, también esto valdría, esto es concepto, lo bueno de estas builds que tiene que uno revisar más y estudiar más, vale, luego para aplicarla, hacerla mejor la de armas. Esto es lo bueno que te trae cuando tú haces una build, porque aquí ya tienes que buscar donde no hay, ¿no? Buscar, ajustar tanto, que claro, en la builds de armas pues van tan sobradas de daño, van de esto, que pues hay aspectos que no los tienes en cuenta, que no los profundizas tanto. En cambio aquí, pues se tiene que profundizar más. Lo bueno que uno le da esto un aprendizaje para luego aplicar estos conceptos a las de armas. Eso es positivo para la comunidad y para el canal. Por lo que decía de la habilidad suprema, esto está muy bien, ¿vale? Que os va a dar el efecto de pulso fielo, hombre y el tierra, ¿vale? Sin que hagas haciendo mal el pulso. Si me pongo un arma para que lo veáis, fijaros. ¿Veis? No hice el pulso y te da el beneficio, ¿veis? ¿Veis? Mal. El pulso bien hecho sería aquí. O cuando haces el dash, ahí sería bien hecho, ¿no? Pero fíjate, tienes que esperar que te retorna un poquito y ahí hacer el dash, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros, es positivo la habilidad suprema. Hay muchas armas, creo que la aguja va con habilidad, me parece. O sea, que se puede poner habilidad suprema y con eso, perfecto. O sea, tienes los beneficios, aunque falles, es positivo. Vas a tener siempre el aumento de ataque este y si tienes niebla yokai, pues os va a dar ese aumento de ataque, ¿vale? ¿Qué más deciros? Bueno, voy a probar con otra versión, probaré también con pureza ya que tengo el de esto. Me da un poco más de base cuando me pongo el soalla, pero creo que tiene que ser por corrupción para que me dé este chance a este golpe, porque bueno. En fin, chicos, vamos a hacer unos pisos ahí random en el bajo inframundo y me falta ajustar el núcleo, me da alguna cosilla. Voy a hacer otra versión de ella. Sobre todo con otro tipo de accesorios por parálisis, a ver si ahí rasca algo, pero por ahí va, ¿eh? Piensa que en Neo 1 era muy fácil, se hacía daño máximo con cosas random cogidas del suelo, o sea, con las cargas de daño, el aumento de ataque se podía acumular. Aquí en Neo 2 está todo muy raro, muy ajustado, y una abuela mano desnuda, que es otro nivel. Sí, seguramente no veréis vídeos de ella en el bajo inframundo ni nadie. Sí, hay un vídeo de una abuela mano desnuda o matando a algunos bosses en el bajo inframundo, yo, hace 2 años, no hay ninguna, ya lo podéis mirar. O sea, esto ya es que cuando dice, hostia, no me puedo cubrir, hostia, que es muy reto, para eso, dice, hostia, para eso me pongo a nivel 1, me pongo un arma, ¿no? O sea, claro, y luego los retos, pues, esto es una cosa muy personal, ¿no? Yo creo que, pero está curiosa y entonces, en fin, esto es lo que quería mostrar antes de esta explicación, así me la ahorro cuando ya muestre el trabajo, a ver que en el bajo inframundo completa, haciendo, a ver si puede lograr matar 3 bosses de los pisos de combate triple, ya sería un logro y esto, pues, hay que verlo, ¿no? Y el otro día, en el vídeo del otro día, vale, un demente, Guille de Leyenda, que más bien es de historia, o sea, un personaje que debe ser un enfermo, se le ocurrió tener la osadía de meterme jate, chicos. O sea,
un tipo, cuando tú metes jate o critica a alguien, supongo que tú tendrás mejor jugabilidad o lo haces mejor, pero jugando así como juega ese chico, es, ahí te da que hay algún por ahí, algún trastornado, que al final tuve que banear, me llegó a postear, o sea, y cuando pregunté por ahí un amigo me dice, sí, ese es del Facebook Neo este España, que nos reíamos de él, que decíamos que era un matado, porque el tío pone título de Bull OP y luego el tío va todo a distancia matando la Willman que está de magia, todo tirando bolita a bolita. Digo, pero a ver, hay que ser muy trastornado a un canal como el mío, especializado en la saga Neo, meter jate jugando así. Eso es para hacérselo mirar. Miradlo vosotros. Yo no lo voy a hacer porque como es un... Yo creo que esto es del deporte nacional. Algo le corre, la que ya sabéis, le debe correr, porque realmente ni en 100 años de vida conseguiría la jugabilidad que tengo yo, ¿no? Y el aprendizaje. Que venga un personaje. Dice, bueno, bah, me metí con él, pero si es que yo no lo conocía de nada. O sea, y ese tipo de individuo me metió jate el otro día en el vídeo, que era un vídeo de aprendizaje, un vídeo con cariño hecho para la comunidad, para mi canal de enseñanzas, de mecánica, que todo lo que hay en la red es lo grande que la tengo y no se enseña, no se explica, mira lo que hago, pero no, luego no se explica a nadie. El que levanta el capó y enseña cómo funciona esa build, cómo va, pero esto cómo funciona, y esto cómo puedo hacer que esta build funcione, pues esto lo explica y tostone. Contradictoria desde el principio en los niños. Y que vengan gente random a meterme jate, curiosamente lo que he dicho, chicos, en más vídeos, ¿vale? Que curiosamente esta gente que me mete jate, los mira y tienen vídeos mediocres de Neo, ¿vale? Como si les diera coraje a algo, como si yo les molestara. O sea, realmente, oye, pues aprende, chicos, pero primero aprende con humildad, aprende las cosas que yo antes de subir ningún tutorial en el Neo 1, ¿vale? Antes me pasé todo el bajo inframundo. Ay, el Averno, los 1000 pisos del Neo 1 me los pasé. Sí que me pedían vídeos de combate los amigos a nivel personal y ahí empezó todo. Pero antes de hacer yo una guía, me pasé el Averno antes. Y ahí empezó mi guía de herrero, mi guía de builder. O sea, y luego a nivel de builder de Neo 2. Ahí están mis trabajos, es que eso es indudable, eso es intachable. Y el algoritmo de YouTube ya sabe a quién tiene que recomendar. Y esto es, por mucho que uno pateleen y les dé un ataque ahí y les cuefa el escroto o les cuefa ahí, pues o moal, que digo yo, pero que te meta jate a un vídeo como el del otro día, pues serán un tipo que no te sabe de hacer ni un pulso de gui, o sea, solo hay que verlo, mirarlo cómo juega ese tipo, que te dan diarrea. Y luego, ¿por qué? Porque mete Will OP nivel 1 y se ve con novia, se ve con gato, y claro, la primera vez esto lo cuela con los títulos, la segunda vez dice, ¿pero de qué vas? O sea, esto no es ningún nivel 1, un nivel 1 es aquello que va tu cuerpo a cuerpo, es difícil. Si tú te pones a nivel 1 con novia y gato y a la otra punta del mapa, ¿cuál es tu riesgo de que estás arriesgándote? Y el tipo pues debe estar en una paradoja, en una realidad alternativa, en una cuarta dimensión, que él solo cree que eso es jugabilidad. Pero chicos, cualquiera ve un vídeo mío, luego ve eso y dice, esto no tiene que ver nada. Y claro, es que es lamentable, pero es pena. Yo creo que hay alguno por ahí un poco trastornado, algún trastorno o mono neuronal, porque es que hay que tener los cuadrados, meter jate a un vídeo del otro día. O sea, quizás que no entendía la mecánica esa, ni en su vida la va a hacer, porque solo hay que verlo cómo juega. O sea, el tipo dice, pero a ver, yo critica a alguien cuando tú eres mejor o lo haces mejor o tienes mejores creaciones, pero ¿cómo puedes criticar? Es que ahí te da a entender lo dementes que son estos. Guille de Leyenda, madre mía, qué personaje. Y encima luego tuvo los santos huevos de postearme encima, pero ni sabrá que eso está feo, postear en mi canal. O sea, como si mi canal fuera un tablón de anuncios de su mediocridad. O sea, pero es increíble, chico. Esto lo quería decir para que es que realmente dice, no, es que el vídeo era crítico, el que hice, pues vale, yo he tirado una piedra, pues me pueden devolver piedra ahí, yo admito las reglas del juego, pero yo un vídeo que estaba enfocado a mecánica, el del otro día, el anterior a este, o sea, y me meta jate un tipo que a lo mejor no entendió nada de ahí y me puso ahí no sé qué. O sea, realmente que tú critiques algo que eres incapaz de hacer, o sea, al menos di gracias porque esté esto aquí, ¿no? Porque me dará para aprenderme. Hostia, veo
Veo dónde puede estar el listón, o sea, y que motive, ¿no? Eso sí es positivo, pero que te metas a y luego le revisa y tiene vídeos ahí de Harry Potter, de Resident Evil y el típico rando que se hace la build de mago de esto de hacerse una pasada, los Soul Mankers, aquellos que fuerza, vigor, estamina y fe, y de ahí no lo saque R1, R1, R2, pues eso que tratan de hacer los niños, y claro, esto es un juego que para llegar a las construcciones que he hecho yo y los conocimientos necesitas plena dedicación. O sea, que tú vayas a criticar al canal de habla hispana o de habla español o de habla latina de referentes de los NIO, de la saga NIO, es que hay que ser un demente. O sea, es que es un demente. No sé por qué este tipo de gente que le tiene que tener la cabeza, ¿no? Me parece increíble, me parece increíble. Pero bueno, chicos. Esto, nada, menudo personaje. Mirar y ya verá que os va a dar entrada diarrea. Y luego los títulos que pone: Vuelo OP, no sé qué, New Game 4. O sea, New Game 4 será la senda del sabio, ¿no? Solo un Soul Mankers le llamaría a los New Game, cuando sabemos todos los que somos samuráis que son ciclos, ¿no? Senda, en el caso del Nioh 2, sueño, ¿no? Vamos al bajo inframundo y os muestro. Y tengo faena para ir puliendo esta build, tener paciencia conmigo. Y ahora nos vemos ahí en los pisos, unos combatillos del bajo inframundo. Venga, hasta ahora. Samurai, vamos a ello. Se me olvidó deciros que, claro, al no equipar armas, no tener ni las pasivas del arma, de toda la rama de habilidad del arma, tampoco tienes los beneficios de ki, de reducciones de ki, de pasiva. O sea, te quedas, si al no tener armas, nada, como un bajito, ¿no? Entonces uno se tiene que acostumbrar a no, que no exista otra versión más fácil, ni sabiendo, hay que resetearse y empezar como si este fuera el juego que toca. Esta es la nueva modalidad y este es el nuevo listón. La única forma para no desviarse del objetivo, para adaptarse uno a este tipo de forma de jugar, ¿vale? O sea, todos sabemos ganar. Se aprende más de las derrotas que de las victorias. Por lo tanto, no es el mejor aquel que se resguarda de la tormenta, sino aquel que consiste y sabe mantener la calma en la tormenta. Le voy a cargar un poco la Rita para tenerla en la armadura, en el pecho. Y en el casco llevo recuperación de ki por tener el espíritu cargado, ¿no? Por la Rita. Entonces es importante tener eso. A ver, si no. Si no, voy a tener falta de ki, ¿vale? Voy a tener falta. Echo de menos las plumas. No sé si podré encasillarla aquí. Tirar las plumas me ayudaría a hacer daño más daño de aquí. Y finalizarlo un poco. Pero bueno, vamos a probar así random. Y quiero más a ver qué sale, qué sale. Hostia, el tortugo. Este era mejor tener rayos. El agua no vale para nada. No le voy a probar provocar confusión. No. No, solo ha provocado. Como si, bueno, con el gesto, vamos a matarlo y el vato de la ahí, esto. Cuando Tea Ninja diseñó el juego, eso era un gesto, ¿no? Seguro que no pensó que se podía matar con el gesto, ¿no? Pero como todo, estudiándolo, lo hice yo en directo. Hay un vídeo mío por ahí directo que este gesto lo hice yo y maté al Kamikaze. Pero con un daño ridículo, claro, no había construcción de. A ver, cuidado. Falta ni manera ahí, está parado, pero claro, a ver. Claro, no tiene confusión ni nada. Bueno, va quitando daño, aquí va a dar el gesto, madre mía. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, ya me está dando la risa. No sé, hombre, sería una ilusión matar pesadilla con el gesto este. Que ya me da la risa, ya me da la risa. En fin, chicos. Una cosa, a mí me gustaría interactuar más con vosotros, más directo. Me hice un tweet, pero no. ¿Qué pasa? Que la habitación mía de la planta de arriba, de sala de juego, se convirtió en una habitación de planchar de ropa. O sea, esto es lo que hay ahora. Claro, yo cuando puedo jugar es entre semanas y por las mañanas, como ahora, ¿sabes? O sea,
No sé, esto sí me gustaría más interactuar con vosotros, pero claro, ahora tengo esta situación en casa y claro, me he visto exiliado, ¿no? Ahí en un rincón, ya no tengo el lugar que tenía antes con la reforma de la casa, pero espero algún momento volver a tener aquel espacio que tenía. Ahora no lo tengo y esto, mira, lo quería decir, aprovecho para decirlo aquí. Pero sí, tengo un tuyo ahí. En el vídeo anterior que hice, ¿vale? Me hubiera gustado poner la aplicación esta del mando que sale en pantalla, pero en la Play no existe ese periférico, ¿no? Para ponerlo. En cambio, en PC sí, y en Twitch sí lo podría poner la de esto para que se vean los botones que estoy apretando. Hubiera sido. Me faltó eso. Eso fue como un detalle que me hubiera gustado tener en el vídeo anterior de mecánica, tener eso. Bueno, vamos a ver este boss. A ver si acierto con el daño elemental. El agua en principio es lo que debilita más, pero claro, no voy a llevarla, no me cabe más. No voy a llevar aquí rayo plomo según el boss que me salga. Si acierto, si acierto, si bien, pues nada, esto es lo que hay. Mira, este sí que le entrará al agua, güey. A este que se le pape. Sobre todo vigilar los. Toma, ahí se lo comió. Hijo, no hizo 200. No le entró el veneno, ¿eh? Luego pondré una cámara lenta para que lo veáis, ¿no? O sea, fijaros en los gestos de las caras cuando hace el parry, os pondré una cámara lenta para que lo veáis. Esto en el running no se ve. Los gestos, cuando tú matas a un enemigo o haces una contra, ¿vale? Los enemigos se ve la cara, cómo abren la boca, cómo les. Y esto en running no sale. O sea, por eso dijimos que era inorgánico, que era muy, muy plástico, ¿sabes? Muy, muy de cartón, ¿vale? Bueno, chicos, voy a ir haciendo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos y os dejo aquí una cámara lenta. Hasta la próxima.